que desde el entorno más próximo siempre me decían que era el peor momento para coger la selección, yo pensé todo lo contrario. Creí que era el mejor momento porque veníamos de ganar un campeonato, teníamos un título conseguido en el 2008, teníamos un estilo de juego, teníamos muy buenos jugadores, había unas buenas relaciones, había la estela que había dejado el anterior seleccionador, todo era un momento clave, yo creo, y estábamos en una inercia positiva para que el fútbol español siguiese unos años más mandando en Europa, en el mundo. En la capital mundial de la música clásica está servida la final de la Eurocopa. Alemania, España. Hay Torres, buen balón. Lástima, mano al control. Vamos, Torres. ¡Gol! ¡No! Se va a acabar el partido. ¡Se acabó! ¡España campeona! Estaba solo en casa, siguiendo toda la Eurocopa, y no solo desde el silencio de mi casa, pues vi el murmullo y el jaleo que había producido aquel gol y la posterior celebración de un éxito extraordinario y cómo el público se puso al lado de la federación y celebró un éxito que era pues el primero de los que después han venido. Hemos sido hombres que nos hemos llevado relativamente bien, aunque éramos de generaciones distintas, porque él era mayor que yo, pero siempre ha habido mutuo respeto. Y yo así lo hice ver, incluso a los propios jugadores. Les dije que ellos, del nuevo entrenador que venía, o sea, de mí no debían de hablar nada, porque no me conocían, y del que tenían que hablar muy bien siempre era del anterior seleccionador. Y ese respeto al anterior seleccionador era importante porque así yo también me ganaba un poco la confianza de ellos y que ellos vieran que nosotros no íbamos a quitar nada de lo pasado, sino que íbamos a intentar añadir algo a lo que ya le dio Luis Aragonés. Cuando miras con tanto tiempo hacia atrás, te das cuenta de la responsabilidad que teníamos en aquel momento, porque era ganar y seguir ganando. No era fácil. Nosotros el primer partido, por ejemplo, me parece que jugamos un partido amistoso después de un hecho luctuoso aquí en Madrid, como fue un accidente donde hubo muchísimos muertos en un accidente aéreo. Fuimos a jugar ese día, jugamos en Dinamarca, con una selección danesa que siempre han sido un equipo fuerte. Ganamos 0-3. Y poco a poco yo creo que fuimos cogiendo cuajo y fuimos cogiendo el toque a la selección, que un entrenador o le coge ese punto o no lo coge. Y nosotros tuvimos la suerte que yo creo que encardinamos bien lo que era el trato, la gestión de los jugadores y esas dos grandes tareas de un entrenador, la gestión del grupo y la estrategia deportiva, pues que creyesen en nosotros. Nada más teníamos con la idea de potenciar aquello que había funcionado y nosotros pues fuimos, yo creo, bastante comedidos en todo, fuimos avanzando, fuimos construyendo otro grupo, no sé si me parece que fue prácticamente de un año, del 2008 al 2010, que fue el campeonato del mundo, en esos dos años hubo un 33% de cambio. Quiere decir que el grupo se iba introduciendo sangre nueva, necesaria para que los grupos, porque desde el inmovilismo es difícil progresar, y eso lo conseguimos a base de que había unos jugadores también que fueron creciendo. La dureza, efectivamente, dejar en el camino a algunos de los jugadores que habían sido vitales en la consecución de la Eurocopa del 2008. Y pongo el ejemplo más didáctico de todo, que fue el de Marco Sena, que se quedó en el camino después de estar en 2008-2009 con nosotros y luego ya para el Mundial ya no vino, porque creíamos que había otro que era mejor que él, que eran Sergio Busquets, fresco, una aparición muy buena para el fútbol español, aún reconociendo el enorme talento y seguramente el mejor jugador de la Eurocopa del 2008, que fue Marco Sena. Arrancó el Mundial para España, Durmac, una vez dos en marcha. Balón sobre la frente del área, disputa Puyol, la quería en Cufo. Pelota dentro, protege. Diego Benaglio patea, pierna derecha, buscando el cielo de Durban, salta Busquets, toca en vía, se la lleva en Cufo, pasa el tiro para el Dijon, fue marcar Suiza, ojo, balón solo para marcar Suiza, gol de Suiza. La alegría albética, desencanto suizo, se acabó.
en aquellos momentos fueron horas difíciles, porque era o dar un bandazo o seguir con lo que nos había llevado al Mundial, y optamos por la solución más coherente, que era por qué estamos aquí, por lo que habíamos hecho, y no podíamos dar bandazo. Pero ese discurso, digamos, de cara a ellos, tenía que ser consecuente luego el entrenador con ese discurso. Quiero recordar alguna conversación con los jugadores que me dijo, mister, yo creo que hemos jugado bastante bien. No hemos. Y es verdad que eso fue así, que luego viendo el partido repetido, dije, pues no hemos jugado mal, ¿y por qué no vamos a seguir insistiendo? Y nosotros en realidad no cambiamos nada. Jugaron los mismos jugadores, salvo Iniesta, que se lesionó, me parece, y en la entrada de Fernando Torres por David Silva. Es más un tema de darle más profundidad que de buscar culpables en los que habían jugado el día de Suiza. Y esa naturalidad con la que nos enfrentamos a esa derrota, y quiero recordar que me parece que le dije algo así como, si ganamos los 6 próximos partidos, somos campeones del mundo. Bueno, no parecía un reto o un desafío tan difícil, eran solo 6 partidos. Y bueno, yo creo que esa normalidad fue bien encajada por los jugadores. En ese punto yo creo que estuvimos hasta acertados, sin casi muchas veces darnos cuenta. Nosotros hemos tenido dos medios centros que han sido Xavi Alonso y Sergio Busquets. Si hablabas desde Madrid, la gente de Madrid quería que jugara Xavi Alonso. Si hablaban de Barcelona, querían que jugara Sergio Busquets. Y nosotros creíamos que dos jugadores de su tamaño, de ser el eje, digamos, de toda la selección, lo ideal es que jugaran los dos. ¿Por qué no pueden jugar los dos? ¿Quién lo dice? Y entonces los dos han sido para nosotros hombres vitales, como luego lo han sido otra pareja, Carles Puyol, Sergio Ramos, o Carles Puyol o Piqué, Sergio Ramos, otro del Madrid, otro del Barcelona, en puestos claves. Si ese funcionamiento existía, estaríamos mucho más cerca de que el grupo funcionase mejor. Una cosa casi espontánea, no premeditada. No fui a la rueda de prensa a defender a Sergio Busquets. Yo tenía que defender a todo el grupo. Pero sí es cierto que la acidez de las críticas fueron más dirigidas a Sergio Busquets. Y como todos teníamos muchísima confianza en él, pues le respaldamos. Y yo creo que el decir que me hubiera gustado parecerme a él no era una frase, sino una realidad. Seguimos lo mismo. La única cuestión es que ellos tenían un hombre muy importante para su juego ofensivo, que era Lam. Para mí era un hombre clave. Y no le pusimos un jugador para que le marcase y para que le controlase las acciones ofensivas de Lam, sino que le pusimos un hombre que sabíamos que tenía profundidad, que había que estar pendiente de él, que era Pedro. Y esa frescura de Pedro nos vino bien al equipo. Se la lleva Iniesta, apurando línea de fondo, córner. Sí, vamos, bien. Por el segundo palo, Ramo, golazo, Puyol. ¡Gol! 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 ¡Puyol! 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 La campeona de Europa quiere ser campeona del mundo. Marcó Puyol, marcó el corazón de Cataluña, marcó el corazón de España. España 1, Alemania 0. Estábamos en un momento histórico de nuestro país. Lo tomamos con la seriedad de vida, pero también con desdramatizando lo que podía significar el partido. Nosotros éramos jugadores de fútbol, nada más jugadores de fútbol, que queríamos que en esta especialidad del fútbol pues ser los mejores, y estábamos a punto de poder serlo cuando tantas generaciones que en el pasado habían llegado a la selección española no habían podido disfrutar de este encuentro. Todo preparado, Jabulani Dorado, Soccer City, Johannesburgo, Holanda, España. La cuestión emocional estaba saldada, era imposible que tú le pudieras meter mayor emotividad a un grupo, pero sí recalcamos algo así como que
no éramos soldados, sino que éramos jugadores de fútbol que queríamos disfrutar de nuestra profesión y que estábamos ante la oportunidad de nuestra vida y que muchos chavales en España pues estarían deseando estar en su lugar, claro. La baja pelota para de Xavi Alonso. ¡Oh! 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 ¡Roja, por favor! ¡Qué entrada feísima! Ha sido feísima la entrada. Bueno, Nigel de Jong, los dos pivotes defensivos, los encargados de repartir el estope, ya tienen una amarilla cada uno. Pita Howard Webb, ellos no quieren pelea. El inglés tampoco, pero no hay que escudarse en ello. Holanda 0, España 0. Yo soy muy poco contrario a hablar del árbitro cuando llego al descanso, ni buscar ninguna solución que no sea nuestra. Yo creo que nos centramos en lo que estábamos haciendo bien y lo que teníamos por delante y las dificultades y la preocupación que era Robben, la velocidad que tenía, el juego de Sneijder desde atrás, en fin, todo lo que es el potencial que tenía Holanda. No entramos en absoluto en el asunto del árbitro. Estamos en el 48, va a pitar el final del partido, ¡se acabó! ¡Final de la final! ¡Hay prórroga! ¡Holanda 0, España 0! Teníamos una baza que era la banda derecha nuestra, que teníamos ahí con la velocidad de Jesús Navas, con la entrada de Jesús Navas nos podía permitir ir contra Gio, que era su último partido, que había sido, que es un gran jugador, pero llevaba 90 minutos encima. Y yo creo que pusimos el acento un poco en ese fútbol ahí en la parte derecha. Bueno, luego las circunstancias del partido, la expulsión de ellos, en fin, y yo creo que llegamos nosotros con un poquito más de frescura en esa parte final. Falta Garrón, arranque Navas, a buscar a Torres, larguito para Torres, la quiere Iniesta, taconazo bueno para Fábregas, entrega en el autopase, vamos a buscar a Torres, Navas, la quiere Iniesta, solo por el segundo palo, había fuera de juego para ver Iniesta, rechazo Fábregas, pase para Iniesta, ven fuera de juego, Iniesta, gol, España, marcó Andrés Iniesta, azulgrana de equipo, rojo de corazón, España 1, Iniesta, Holanda 0. Estamos al final casi de poder conseguirlo, pero que todavía quedaban 4 minutos por delante y que teníamos que ser un poco cautos con las celebraciones y con lo que pudiera pasar en esos minutos y que era solo aguantar 4 minutos, pero muy concentrados para que no tuviéramos ningún sobresalto. España es campeona del mundo. España es campeona del mundo. España es la campeona del mundo. Munduaren, Chapeldun, España. Y te lo digo en holandés. España World, bere campeonen. España 1, Holanda 0. Seguramente no nos dábamos cuenta de la repercusión que había tenido en España y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había sido un hecho fantástico para nuestro país. Yo no sé si aquella noche dormimos mucho, yo creo que poco, pero nos preparamos para el día siguiente y, en fin, yo creo que también teníamos que devolverle a la afición por la simpatía que nos había demostrado. Yo creo que esa cercanía y esa influencia, porque no podemos olvidar que un entrenador lo que ejerce es una influencia sobre el grupo, tiene que venir desde la confianza de los jugadores con el entrenador, si no, muy mal asunto. Por muchos conocimientos, por mucha capacidad, por mucha laboriosidad que tenga un entrenador, si no tiene la confianza de los jugadores y esa cercanía, difícilmente va a conseguir éxitos, porque todo viene, creo yo, desde la palabra influencia, influir en un grupo para obtener resultados.